El importe de los efectos de comercio impagados de familias y empresas se situó en junio en 588 millones de euros, el 5,3% menos que en el mismo mes de 2010, mientras que las devoluciones de efectos de comercio por impago disminuyeron el 3,8%. En el acumulado del primer semestre, el importe de los efectos de comercio que no han sido reembolsados a su vencimiento cayó el 10,8%, en tanto que el número de impagos descendió el 6,9%. Por comunidades autónomas, Canarias y Murcia fueron las que presentaron un mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos en junio, y Navarra la que menos. Por tipo de entidad financiera, el 64,7% de los efectos vencidos fueron procesados por los bancos, el 29,5% por las cajas de ahorros y el 5,8% por las cooperativas de crédito.